Un guión no son más que palabras que cuentan una película que aún no existe. Son 400, sí, ¿no? Sí, pero pasa una cosa, me faltan 120 más para el total de la letra. No se preocupen, yo me encargo de lo demás. ¿Usted las conoce? Yo sí. Serán unas pelanduscas. Claro, es verdad, como son del cine. Yo entro en el cine porque me llevan de la mano. Yo no sé, me hubiera ocurrido en la vida a mí entrar en el cine. Yo lo único que quería, la verdad, es que lo único que quería era vivir, ver si me podía ganar la vida escribiendo. Esto era todo. Y entonces, en determinado momento, alguien me invita a entrar en el cine. Yo al cine no iba, desconocía, en general no sabía. No es que no tenía, no hablo de una cultura, es que yo no sabía ni el nombre de los actores ni de nadie. Y yo, que sí, tengo cierto sentido de la responsabilidad, cuando entré en el cine sí que hice lo que debía haber hecho antes, intentar hacerme una culturita, ver las películas que había que ver y todo esto, siempre con la idea de que eso me enseñara algo. Algo aprendí viendo las películas, pero no demasiado. ¿Por qué no me cuentas de qué trata la película? Sí, claro, es la historia de un guerrillero de Sierra Morena, papel que interpreta. Por Dios, no me diga más. ¿Otra de bandoleros? Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Yo creo que las películas hay que verlas no cuando se hacen las películas, sino cuando uno tiene la edad de verlas, que corresponde las películas con la edad que uno tiene cuando salen. Y entonces es cuando son eficaces, ¿no? Vamos. Porque suelen hablar de las cosas que a ti te preocupan entonces. En la vida todo se arregla. Si tanto interés tiene usted por el piso, échele valor y cásese con la vieja. Bueno, ¿has visto qué solución me da este tío? Aquí tiene la gabardina bien calentita. Se la he tenido toda la mañana en la estufa. Y lo que aprendí en el cine, pues se puede contar con pocas palabras y además no sirve de nada, porque yo creo que no se enseña esto. Ya tengo años yo para decir que he tenido experiencias. Bueno, pues a mí con las experiencias solo me ha servido para una cosa. Cuando me ha sucedido algo que me había sucedido antes, la experiencia solo me ha servido para acordarme de que ya me había sucedido, pero para nada más. ¿Qué? ¡No hay nadie! Mira, Jaume, la cuina. A veure, Cuidado, que no hay nadie en el burro, servicio. Que em trauràs un ull. No hay que contar nunca los antecedentes. Los antecedentes tienen que salir dentro de la historia, dentro de lo que estás contando. No sirve. A mí eso de había una vez, pues sí, había una vez un circo, pero en una película, ¿por qué me tengo yo de acordar de cosas que no veo? ¡Hombre, buenos días! ¿Pero cómo se atreve usted a entrar? ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Pero fuera! Si las voy descubriendo cuando se va desarrollando la historia, creo que entonces son más válidas, o que son válidas. Perdonen, buenos días. Buenos días. Jaime Canivell. Aquí, por favor, cuidado. ¿Podrían decirme dónde están los señores de la cacería? En el Ojeo, naturalmente. Ya, claro. Hemos llegado con retraso. ¿Me permite? Pequeña avería en el coche. Esto. ¿Los marqueses también están en el Ojeo? No. Han ido por allí. Deben estar en el gallinero. Ya, verá. Lo mismo, digamos, vale para una secuencia, es decir, comenzarla lo más tarde posible. Lo más tarde posible, sí. Y eso es muy difícil. Eso es que fíjate que es difícil a la hora de escribirlo, a la hora de cortar sobre la película hecha es más fácil, pero cortar sobre el lenguaje escrito, el final de las secuencias que siempre va bien, pelarlas, es dificilísimo. Tienes un miedo enorme, por lo menos yo, a que no se entienda lo que pasa. Se dice que un buen título es aquel de una película que ha hecho mucho dinero, es sencillamente eso. Yo una vez a un productor español, que no voy a decir quién es, le salió mal una película que tenía nombre de ciudad. Y le dije, ¿cómo va esa película? Y dice, un desastre, si ya te lo dije yo. Todas las películas, me dijo, que tienen nombre de ciudad no funcionan. Yo le dije, como Casablanca. Y dijo, esa es aparte. No hay títulos buenos ni malos. Hay títulos que la gente pronuncia. La película de Borau, Furtivos, toda la gente cuando iba a sacar la entrada decía Forajidos. No es cierto, hubo una película que nadie sabía en España lo que quería decir, Bullet. La gente iba y decía Bullet, no sabía lo que decía, pero sabía que estaba Steve McLean, no me acuerdo bien, no hacía falta el título. Y se piensa que cambiando el título de una película
eso va a hacer que la gente, nada más ver, dice, esa la voy a ver. No es verdad. Si los títulos están todos más o menos, hay que sudar mucho para encontrar una combinación que no esté hecha ya. Lo que acredita el título es la película. Y al director, y al guionista, y a la actriz, y al actor, es la película. El tío dándome el reloj me dijo, maestro... Pero ya sentado en la silla y con los hierros en la... Sí, aguarde, maestro, me dijo, tome un recuerdo. Y perdone que haya tenido que molestarle a estas horas. A la hora del diálogo supongo que ha sido importante tener el oído bien... Sí, sí, pero ahora ya no lo tengo, porque la sociedad ha cambiado. Uh-huh. Y yo, como ya no oigo cómo hablan, sobre todo los jóvenes, yo no sé cómo hablan los jóvenes, porque cuando yo era joven me gustaba mucho oír cómo hablaban, lo que decían los viejos, yo frecuentaba a los mayores. ¿Es aquí donde dedica el libro? Sí, sí, señora. ¿Está el señor Pemán? No, hoy es el señor Corcuera. Está lo mismo, ¿verdad? Sí. Señor Corcuera. Y ahora, siendo mayor, me hubiera gustado frecuentar a los jóvenes, pero los jóvenes no me dan no cancha, como se diga, no. Cuando uno se muere, ¿se muere o no se muere? Porque si les pregunto algo, se evaden de la respuesta. Y cuando intento oír lo que dicen, no entiendo nada de lo que dicen. Yo al director no voy. ¿Ah, no? No, porque si usted se chiva, yo me chivo. ¿Te chivas? ¿Te chivas de qué, imbécil? De que usted se duerme en clase y de que ronca. ¿Que yo me duermo? ¿Que yo me duermo? Mm-hmm. ¿Y que yo ronco? Yo, en la medida de lo posible... A lo que me dedico es hacer cine que viene de la vida. En cambio, hay un cine que viene del cine. Ese a mí no me interesa nada. Nada, 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 nada. Por tanto, si viene de la vida, pues cuanto más cosas sepas de eso, mejor. Y dice usted que esto estaba en el archivo de al lado. Eso lo encontré en la basura. En la cartilla militar de Hitler. De Adolf Hitler. Lo cual demuestra que ni se había muerto, ni se suicidó. Tanto que hace unos pocos años vi a su mujer. ¿A Eva Braun? Sí, señor, aquí en el Mercadillo de San Miguel. Y por lo que compraba era vegetariana. Yo me he pasado la vida, David, escuchando cómo habla la gente. En los cafés se oían conversaciones. Era una fuente de documentación. Ahora no se oye, no se entiende nada de lo que dice la gente. No. Hay mucho ruido en los restaurantes. Para hablar estás muy cerca y hay que gritar. Entonces me he pasado la vida mirando lo que pasaba a mi alrededor. No sé si me recuerda, soy el hijo de Quintanilla, el de la serrería. El novio de Martita. Ah, sí, dígame. Sí. Macarena. Ah. ¿Viste, Camila? Piacere, Camillina. ¿Tú eres de la compañía de revistas? ¿Se me nota? ¡Alta de casco el sol y a la bolsa la vida! ¡Mira, Caldines! ¡Eres tú! ¡Malví! Dígame una cosa, Fray... Perdón, ¿cómo ha dicho? Fray Liborio de las Santísimas Llagas. Fray Clemente del Niño Jesús. A la hora de escribirte, ¿ha sido de ayuda saber el actor o por ejemplo, hablabas yo antes...? Yo prefiero saber quién lo va a interpretar, aunque luego no lo interprete, porque lo ves, porque a mí me ayuda mucho. ¿Qué va a estar lloviendo, hombre? ¡Que se están meando! La madre que la falló. ¿Pero por qué nos mea, Es la costumbre, siempre que hay toros. ¿Sí? Si alguien huye y se mete debajo de los carros, lo mean. Yo, concretamente, aquella película de Berlanga de los nacionales. Todos son amigos, todos. ¿Y cómo van cayendo? La manera de hablar de Luis Escobar era famosa en toda España, ¿no? Se contaban chistes de él, de aquel de... Pero lo sabía todo el mundo. Que en una casa de aquellas antiguas de Madrid, con un ascensor de aquellos enormes, ¿no?, maravillosos, que había con madera y todo esto, pues que ponía el letrero que se podía subir en el ascensor, que era lógico, vamos, muy normal, pero que no se podía bajar en el ascensor. Entonces un día, esto es lo que sabía todo el mundo, este Escobar pues baja en el ascensor y el portero le dice, ¿cómo ha bajado usted en el ascensor? Y él dice, divinamente. Bueno, pues esa manera de hablar, que la conocía todo el mundo, sabiendo que lo iba a hacer él, yo escribí exactamente igual que como hablaba de él. Pero qué escándalo ni qué cojones. Si mi hijo se quiere llevar una golfa a la cama, pues que se la lleve. Hombre, Marqués, me estás ofendiendo. Ajá, es cierto. Usted es el novio de esa señorita, ¿no? Pues nada, cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz. Sí, me gusta mucho saber quién lo va a hacer.
Vaseline glace. Perdón. Alemán no. Francés. Je parle un petit peu. A mí no ha habido nunca la pretensión de hacer reír, no. Nunca. Lo que pasa es que a mí. Esta observación de la vida siempre me algunas veces me ha producido risa. Oui, le hotel. Un moment. Mamá. Guten Tag. Mamá, tienes que levantarte, que no es nuestro. Lo a gusto que estaba. No me río de, sino me río con, porque enseguida descubro que si me río de algo que le pasa a alguien, eso mismo me está pasando a mí y soy tan imbécil que no me doy cuenta. ¿Y has sabido alguna vez qué era eso que se llamaba humor negro o no ni siquiera te interesa? Bueno, yo doy por supuesto que humor negro es, pues, es wife, que es una cosa inglesa, los franceses enseguida se apuntan porque es muy intelectual, pero yo no creo que en España haya los grandes españoles, yo no creo que Quevedo sea humor negro, no lo veo por ninguna parte. ¿Comprende por qué no quería que le entrara usted la tarta? Pero está muerto. Desde anoche, y ellos la han dejado aquí con hielo, y me han casado, y me han hecho ir al banquete, sí, hasta bailar. ¿Era el vals? Veo que es un humor desgarrado, pero no veo que haya esa operación del humor negro. No lo veo en ninguno de los grandes, no. Por tu culpa, todo por tu culpa, canalla, sinvergüenza. No grites, los clientes. Que se enteren, y su jefe, que lo sepa su jefe. Dejó a su madre sola, ¡para irse a pendonear! ¿Tú sabes dónde veo yo las fuentes del humor español? ¿Dónde están? En otro género que totalmente desprestigiado. Nadie se atreve a decir eso, en la tragicomedia. Por lo que sea, yo veo que aquí la tragicomedia, ese género, esa manera de hacer, se presta más a hablar de lo que a mí me importa que otro tipo de humor más fino, la ironía, el sarcasmo, la tragedia cómica sí. ¿Me dejarán tener el cochecito en la cárcel? Venga, vamos. La tragedia cómica tiene muy mala prensa, porque parece que es de teatro, de revista musical, de... Pero el respetabilísimo Valle-Inclán, cuando él inventa el esperpento, lo único que está haciendo es tragedia grotesca con un lenguaje maravilloso. Pero es tragedia grotesca. El único que ha tenido el valor de llamar tragedia grotesca a las cosas ha sido Baroja, como siempre. No es él. ¿Cómo que no es él? Está muy cambiado el pobre. Dame la foto. Toma la foto, pero ¿cómo no va a ser él? Creo que no es él. Anda, fíjate. No tiene bigote, míralo. Se ha casado por poderes, ¿sabe? Pobrecito, qué delgado está. A mí me parece que la consecuencia lógica de esas historias es que uno se ría, pero luego se avergüence de haberse reído. Que es lo que pasa con las tragedias grotescas. Porque son tragedias, pero como son grotescas, te ríes. Y luego te das cuenta de que detrás de aquel muñeco, aquel ser, arniches. Pero claro, dices la palabra sainete y te lo de po. Esas palabras que están desacreditadas por la crítica, claro. Pascual Ruiz Hoyos, ¿quieres por esposa a Concepción Vivas Brozas? ¿Eh? Pero, ¿está loco? Onnubilado, está onnubilado. Pascual, que está usted muy malo. Tiene que casarse. Están en pecado. Vamos, diga que sí. Por favor, medítelo.